Título: Navidad en la Distancia, escrito e leído por Ronaira de Mesquita. Querido Deus, estou aqui em la distância, lejos de mis amigos, mi familia, de mi gente, com el corazón dolorido. Para unos es un día alegre, para outros pode ser un día más. La realidad es que son unos días para compartir con todas las personas que están a nuestro lado y nos hacer compañía en este momento de nuestras vidas. Também para enviar-lhes bendições a los que estão lejos de nós outros. Existem muitas pessoas que não podem regressar a seus hogares em estas festas festivas, onde se reúnem entre si, criando na família cultural. La Navidad se convierte em um compartir com outros distintas culturas. Se aprende a valorar mais las razões por que se estar em esse lugar a quilômetros e quilômetros de distância lejos de la família. Mi deseo es poder armar un árbol dentro de mi corazón y colgar en él, en lugar de regalos, los nombres de mi mamá, hermanos, sobrinos y cuñada, a quien amo con toda la fuerza de mi alma. Quiero que este árbol tenga raíces profundas y fuertes para que los nombres de toda mi familia nunca jamás sean arrancados de mi corazón. Que sus ramas se quedan gigantes para colgar nuevos nombres que venindo de todas partes se juntem com os existentes. Al final, la vida sempre sigue. Mi mamá, tu eres la luz de que me ilumina e la razón de me vivir. Feliz Navidad. Não llores, estou lejos sim. Pero estamos em esta terra e sobretudo estás viva, escutando cada palavra que hablo e presente em mim cada segundo de minha vida. Feliz Navidad para toda a minha família.